Hola, hola, Dios te bendiga, muy buenos días. Acompáñame a hacer una oración en este nuevo amanecer. 9 de junio, Dios ha sido bueno para contigo y estoy más que seguro que hoy te quiere bendecir. Cierra tus ojos. Amado Dios, oh Rey de la Gloria, que estoy delante de tu presencia, mi Señor. Estoy muy agradecido contigo porque una nueva oportunidad de vida tú me das. Tanto a mí como a la persona que está del otro lado de la pantalla, Dios mío, hoy nos cuidas. Hoy quiero, Señor, encomendar a mis hijos. Hoy quiero encomendar a mi esposa, Señor, mi hogar, delante de tu presencia. Hoy quiero encomendar a toda persona que ve de esta oración y dice, la creo y la tomo para mi vida, Dios mío. Hoy todo proyecto, anhelo, deseo del corazón lo dejo delante de ti, porque tú eres un Dios que cumple promesas. Tú eres el Dios que coges mi corazón y lo haces vibrar de tu amor, Dios mío. Hoy hay victoria, hoy hay bendición. Lo que yo hoy declare con mi boca, esto será. Y seguiré creyéndote a ti, mi Dios, todos los días de mi vida, porque Señor, hasta aquí me has cuidado. En este nuevo día venimos orando y orando. Oramos por sanidad y tú nos sanas. Oramos, Señor, para que nos bendigas en economía y tú nos bendices en economía. Oramos, Dios mío, para que hagas llover bendiciones día tras día y tú, mi Dios, nos bendices. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte? En este día quiero doblegar mi ser, Señor. Quiero quitar todo orgullo de mi vida y quiero reconocer día tras día que es por ti. Quiero reconocer hoy una vez más que tu nombre es grande, es soberano, que tu nombre es poderoso, porque no hay otro nombre dado a los hombres aquí bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Tú eres el Dios que me ayudas día tras día. Eres el Dios que me levantas, que me das fuerzas en medio de la angustia y la tribulación. Por eso, Dios mío, es que este día yo puedo sonreír. Es que este día, Señor, gracias a ti tengo nuevas fuerzas. Tú das fuerzas como el búfalo, Señor. Gracias te doy. Gracias por la hermosa persona que se quedó hasta ahora para ver esta oración de petición, de clamor. Clama a mí y yo te responderé. Y no nos cansaremos de clamar a Dios, porque es Dios quien nos ayuda y quien nos bendice. Y si tú estás agradecido con mi Dios, allí donde estás por este día, digamos todos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Este día será bendecido y victorioso. Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. ¿Tendrás un minuto para escuchar la palabra de nuestro Dios? Wow, te quedaste. La palabra de Dios está en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, que dice de la siguiente manera: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este es el Dios maravilloso al cual le sirvo. Este es el Dios maravilloso al cual predico día tras día con mucho respeto, con mucho temor y temblor para su gloria, ganando almas para Cristo. Y hoy vengo a decirte y a recordarte que toda la palabra de nuestro Dios, tú encuentras palabras como estas, sabiendo de un Dios de amor, sabiendo de un Dios de misericordia, sabiendo de un Dios que se alegra cuando tú estás bien, porque los pensamientos que Dios tiene para con cada uno de nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos los cuales Él quiere que tú y yo seamos bendecidos día tras día. Él se alegrará, Él se gozará, Él le da alegría, ¿sabes? Cuando tú y yo le glorificamos y le buscamos a Él, cuando tú y yo le damos la reverencia y toda la gloria, Él se regocija. Si esta palabra te hace bien y te es de bendición, deja tu amén. Dios te bendiga.